tocado lo más alto de las montañas, tocando el cielo con las manos, horizonte vasto y lejano, vista que se extiende al infinito. Eres el centro de la tierra, del cielo, el centro del universo, sitio sagrado, fuente de vida, inicio de la historia, centro ceremonial. Semillas de maíz sagradas, traídas de la mano por Cibú, sembradas en pares para ser fertilizadas. Nacimiento de la raza Huetar y de todas las demás razas. Sulayum, sitio inmortal, engendro de vida ancestral, sagrado como lo más sagrado del mundo, mundo bendito, centro del mundo. Semillas de maíz sagradas, traídas de la mano por Cibú, sembradas en pares para ser fertilizadas. Esculpida por manos precisas, detalles increíbles al serpiente mayor. Basalto volcánico de color grisáceo, no sabemos su procedencia. Terrestre dicen algunos, lunar o marciano dicen los otros. Días, meses y años representados, eras que concluyen y vuelven a iniciar, movimientos de las estrellas descritos, astros imponentes tallados con sabiduría, meses de 20 días, años de 18 meses, muchos siglos descritos, divididos en periodos de 25 años. El gran sol dominando su centro. Tonatiuh, rey de reyes, dios de la luz, guía de nuestros pueblos. Días, meses y años representados. Eras que concluyen y vuelven a iniciar. Movimientos de las estrellas descritos. Astros imponentes tallados con sabiduría.
gigantes de piedra enterradas en lo más espeso de la selva, el bosque, la jungla. Esferas de piedra finamente labradas, perfectas, como talladas por rayos azules caídos del cielo. Esculpidas formas de los planetas, sistema solar, Vía Láctea. Los vigilantes del tiempo, del cielo, de las estrellas, fueron luego llamados los navegantes. Aquellos navegantes nativos, de piel oscura, de cabellos muy negros, muy largos. Esferas gigantes alineadas en coordenadas buscan contacto con los rayos azules provenientes del cielo. Pueblos antiguos sin herramientas, detalles perfectos como de otros planetas. Esculpidas formas de los planetas, sistema solar, Vía Láctea. Habitantes del sur de Costa Rica, llamados en tiempos antiguos, el país de las grandes esferas de piedra. ¿Cuál es el secreto? Dime, quiero saber cuál es nuestro secreto. Gracias. Hombres de piedra gigantescos, mirando hacia el horizonte, estáticos por siglos, se acompañan unos a otros. Dispuestos con la frente en alto, esperando. ¿Esperando qué? ¿O esperando a quién? ¿Será que esperan visitantes alienígenas? Thank you.
isla Rapa Nui, su casa por siglos, hechos por sus habitantes, alejados de cualquier civilización, rodeados de océano. Moáis en toda la isla, unos parecen orar, otros parecen suplicar, todos parecen esperar. Realmente nos hicieron los nativos, misterio monolítico, esculpidos por miles de años. ¿Por cuánto tiempo seguirán de pie? Gracias. Cielo, vinieron a la tierra para poner la vida en carreras, ocultar y observar. Destrucción básica y caos, gente corriendo por sus vidas, abducciones secretas para sus investigaciones. Puedes gritar, esconderte, corriendo desde las sombras, volveré a ser libre, luchando por mi vida. ¿Qué más quieren de mí? La invasión a tu vida privada solo ha comenzado. Una luz ha partido del cielo, no hay a dónde correr. No importa lo que sientas, solo hacen lo que deben hacer. La invasión a tu vida privada solo ha comenzado. Una luz ha partido del cielo, no hay a dónde correr. Acostado en una cama fría, rostros difíciles de ver, me despiertan y me llevan, apenas puedo respirar. La invasión a tu vida privada solo ha comenzado. Una luz ha partido del cielo, no hay a dónde correr. Acostado en una cama fría, rostros difíciles de ver, me despiertan y me llevan, apenas puedo respirar. Gracias.
acogedor como un santuario, cama de nuestras espaldas, lugar sagrado donde tener los amuletos, las máscaras, los tambores y el fuego, el maíz, la yuca y los frijoles, la chicha embriagadora, punto de reunión, de consejo, de elevarle plegaria a nuestros dioses, de alabarte, gran Cibú. Circular icónico, medidas exactas, techo que se eleva hasta el cielo, circular, cónico y oscuro, ojo de oscuridad en la negra noche. Punto central descubierto, diseñado para mirar las estrellas, palenque antiguo que nos permites observar movimientos estelares, luces fugaces en el cielo, vigilamos a los que nos vigilan. Circular icónico, medidas exactas, techo que se eleva hasta el cielo, circular, cónico y oscuro, ojo de oscuridad en la negra noche. Gracias. Peldaño a peldaño, escalón a escalón, piedra tras piedra,
medidas exactas, perfectas, bien calculadas, bien definidas. Simetría exacta de dimensiones inhumanas, guardan secretos, leyendas y misterios. Pasillos cavernosos, estrechos, subsuelo. Escrituras apocalípticas del pasado, el futuro acertado, preciso, signos extraños, seres pequeños, ojos grandes, bajando del cielo. Marcan el día y la noche, y las horas matemáticas, grandes pirámides. Morada de nuestros dioses, culto al más allá en tercera dimensión, o al más allá en el cielo, destruidas por los invasores, temor a una verdad que no quieren saber. Monumentos al sacrificio, sangre bajando por los peldaños, honor al sol, la luna, o a visitantes estelares, construidas en su honor. Marcan el día y la noche, y las horas matemáticas, grandes pirámides. Muchas gracias. Mira allá en lo alto, luces que se mueven, mas no son estrellas, tampoco cometas. Llévame a la cima para verlas de cerca, para saber cuál es su secreto. Van pasando por el cielo a la velocidad de la luz, muchas formas y tamaños. Vuelan por el cielo azul. Son seres de otros mundos que nos vienen a visitar. Vienen a observarnos. Vienen a vernos progresar. Sabed que no son satélites ni nada hecho por el hombre. Usan tecnología que no sabemos comprender. Son seres de otros mundos que nos vienen a visitar. Vienen a observarnos, vienen a vernos progresar. Los antiguos las llamaron carrozas de fuego. Pensaron que eran dioses todopoderosos. Los dibujaron en las piedras, absorbieron conocimientos, diseñaron las pirámides, acompañaron al Apolo, vinieron con el eclipse, visitaron a los mayas. Los han visto en todo el mundo, quieren que sepamos que están ahí. Aún hay muchos incrédulos que no quieren ver la luz. No estamos solos en el universo, somos solo un mundo más. Son seres de otros mundos que nos vienen a espiar.
vienen a observarnos, vienen a vernos progresar. No pueden ayudarnos, solo pueden vigilar. Serán luces en el cielo hasta el día del contacto total. Gracias. Remoto, desértico, tierras sagradas, espíritus andinos, civilizaciones antiguas, desaparecidas sin rastros, marcas en la tierra, vistas desde el cielo, ocultas a la vista humana, escondidas para todos. Por siglos de siglos. Misteriosas imágenes ancestrales, figuras, signos, lenguajes abstractos, dan la impresión de ser hechas por manos enormes, precisas, gigantes viendo al firmamento. Más allá de la vista, geoglifos misteriosos, secretos milenarios andinos, guardados por llamas y alpacas, revelados solo por el cóndor. Nazca fue la elegida, planicies llenas de mensajes. Su pueblo se marchó para siempre, llevando consigo la respuesta de quienes esculpieron esos signos y para quién iban dirigidos. Más allá de la vista, geoglifos misteriosos, secretos milenarios andinos, guardados por llamas y alpacas, revelados solo por el cóndor, distinguibles únicamente desde el cielo. Necrópolis rodeada de arena, desierto caliente y abrasador, ciudad antigua enterrada entre misterios y maldiciones. Río Nilo, único testigo pero mudo, baño de faraones,
reyes y reinas, antigua Tebas, moderna Luxor, sociedad inteligente, más allá de lo normal. Tumbas misteriosas y fantásticas, momias descubiertas intactas, dormidas por siglos, saqueadas por nosotros, tesoros incalculables, valor violado. Ramsés VI descansó en su tumba, mirando al cielo ilustrado de su techo, el libro del día y el libro de la noche fueron su guía y su compañía. Nut, doblemente ilustrada, diosa del cielo, creadora del universo y los astros, desnuda y llena de estrellas brillantes, luces alienígenas en su vientre. Río Nilo, único testigo pero mudo, baño de faraones, reyes y reinas, antigua Tebas, moderna Luxor, sociedad inteligente, más allá de lo normal. Valle de los Reyes, fantasía moderna, misterio eterno. Tutankamón y otros faraones, reyes de una civilización superior. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a experimentar un poco con este último tema. Como sicuas llegaron a nuestras tierras, fértiles como ninguna, bañadas por ríos y rodeadas de montañas.
verdes, altas, llenas de música de lapas y guacamayas. Los chamanes, el usécul y el aguá alertaron la población. Nuestros guerreros se prepararon para luchar, para defender a nuestro pueblo y nuestras creencias, para defender la tierra que nos vio nacer, nuestras tierras. Jaguares corrieron, los cielos se oscurecieron, las aves callaron, la maldición del hombre blanco, los Kikerma, se apoderaron de nuestras tierras. Fuimos castigados con furia, nos robaron, desprestigiaron nuestras creencias, nos hicieron sus esclavos, violaron nuestras mujeres, los sabios ancianos fueron asesinados. Años después, seguimos luchando, pero se están acabando nuestras fuerzas. Gracias a todos. Muchas gracias.